pues aquí seguimos en la programación de verano, pero ya sabéis de sobra cómo somos aquí en Úbeda, que es que no lo podemos evitar. Mira un poquito más allá del calendario siempre, tenemos el FESMUVE que sigue arrancando y que lo vamos a tener hasta el mes de agosto, y estamos ya mirando a la Feria de San Miguel. Si es que somos así. Y precisamente hay, sobre todo, dos anuncios importantísimos de nuestra feria, del patrón San Miguel, por supuesto, como son el pregonero y el cartelista, encargados de, pues eso, pues anunciar a través de la palabra y a través de la imagen la llegada de, pues, esta semanita entre finales de septiembre y principios de octubre, que también de alguna u otra forma nos ayudan a empezar el curso en Úbeda con otro ánimo y otro espíritu, ¿verdad? Pues celebrada la comisión de festejos, ya tenemos a esas dos personas, a esos dos grandes ubetenses que se van a encargar de anunciar, como es debido, la Feria de San Miguel de este año. Y bueno, vamos a hablar de todo ello con Jerónimo García, edil de festejos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Yo creo que, Celu, no lo has podido decir mejor, ¿no? Quizás dos de los pilares, de las patas fundamentales de lo que es una feria y fiesta de San Miguel, que es el cartel anunciador, y plasmarlo con una imagen y plasmarlo con la palabra, claro, presentación del prego, ¿no? Yo creo que son dos pilares fundamentales que le dan ese pistoletazo, claro, de salida a nuestra Feria de San Miguel. Bueno, dos noticias también que se esperan todos los años. O sea, sí, muy esperado. Estos son de los anuncios que los ubetenses y las ubetenses estamos ahí como diciendo a ver quién será, ¿no? Además son de las de riesgo, de las de que cuando se salen, ¿me entiendes? Son de las que, casi más que la propia programación, ¿no? Son de las que tienen muchos comentarios de toda índole, ¿no? Y es un factor de riesgo, y es un orgullo el que se te elija como pregonero, como cartelista del diseñador del cartel. Es un orgullo, pero también una responsabilidad y un riesgo importante, por lo que hemos dicho, pero por la importancia que tiene, porque al final se queda, deja huella, se queda marcado eso en la historia de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, en la comisión de hoy se ha venido a ratificar la elección de estas dos personas. Efectivamente, que lo recordábamos también, que anualmente, y sobre todo en este caso, que la corporación municipal consta de esos cuatro grupos políticos, pues un año de cada uno de los que conforman el actual mandato, pues uno de esos grupos políticos en uno de esos años será el que designe. El año pasado fue Sumando con Úbeda, con José Luis García Villacañas, y en esta ocasión, evidentemente, pues era el turno de Vox, que es la siguiente fuerza política, ¿no? Correcto. Así es, una tradición que se va haciendo durante muchos años, y una muy buena tradición que hay que mantenerla, hay que respetarla, porque yo creo que así se le da una participación a todos los grupos políticos, y que luego al final, bueno, pues todo, cuando se propone ese pregonero o pregonera, pues siempre sale por unanimidad, porque son gente de Úbeda, son gente de aquí, gente que lo siente, gente que le gusta, y yo creo que al final nos gusta. Son de los nuestros, ¿no, Jero? Sí, además que es que nadie podría pregonar una fiesta de cualquier índole si no fuese muy, muy de aquí, ¿no? Ya, dilo ya, que yo sé que tú estás deseando, dilo ya. Bueno, por pregonero que se ha propuesto por parte del Grupo Vox y ratificado por unanimidad por todos los grupos políticos ha sido Rafael Carvajal, conocido por todo el mundo, conocido ubetense, de estos que están en todos los lados, amante de todas las tradiciones de nuestra ciudad, partícipe de todas las tradiciones de nuestra ciudad, es uno de esos espartanos, de esos 300 que hay, que están en todo, que están en el carnaval, que están en la Navidad, que están en la Semana Santa, que están en la romería, que están en el carnaval, que están Creo que Rafa Carvajal podría pregonarlo todo. Todo, sí. De hecho, fue pregonero del carnaval hace poco. Sí, sí, sí. No descarto que sea pregonero de romería y de Semana Santa y de tal, porque es que, como dices, es de esas personas que están en todo y lo hace todo con pasión, con cariño, lo hace todo dándolo todo, ¿no? Pues como toda la gente que están involucrados en todas las tradiciones de nuestra ciudad. Y por eso yo creo que va a realizar un magnífico pregón, nos va a sorprender con un pregón muy original, muy suyo, muy abierto a todo el mundo, que todo el mundo lo vamos a disfrutar y lo vamos a entender, ¿no? Porque yo creo que él ha sido una persona que ha estado en muchas partes de durante el año en las tradiciones, pero en feria ha estado también en muchas facetas, ¿no? Pero es que yo creo, fíjate, porque a lo mejor podríamos pensar que Rafa Carvajal está involucrado con la programación de Navidad, que lo está, con la programación de feria, que también. A lo mejor es el mismo que te dice un día de Todos los Santos, vente a mi casa como unas gachas migas. Sí, sí, sí.
O sea, provoca programación de la feria de la fiesta de los santos. Casi va contraprogramando. Sí. Ahora que sea una persona que ama tanto las tradiciones, sí. él y su familia, que es que mantienen desde hacer, como dices tú, el Día de los Santos, o incluso en una previa de carnaval, montar una propia velada en su propia casa con las agrupaciones y montar allí una actividad. Yo creo que eso es bonito, ¿no? Es bonito porque es bueno mantener, enriquecer nuestras tradiciones, que perduren durante tiempo, y con gente así, gente joven, bueno, pues tenemos garantizada que muchas de las tradiciones de nuestra ciudad, bueno, pues van a perdurar en el tiempo. Encargado además a través de su empresa Dracon Rius de la gestión de la cabalgata de la Feria de San Miguel sin ir más lejos, de darle además la prestancia que ha cogido estos últimos años, de hacer lo mismo con la cabalgata de los Reyes Magos, es decir, que encima es de esas personas que a través de su empresa, a través de su iniciativa también, suma y además lo hacen positivo con la ciudad. Sí, participé en cuanto, por ejemplo, a la feria, como bien decías tú, él cuando creó su empresa y cogió la colaboración con este ayuntamiento, participar en las distintas cabalgatas, en ella, por ejemplo, en la feria de San Miguel, pues tiene un peso muy importante en la cabalgata de la feria de San Miguel, porque es una persona que intenta siempre mejorar, aumentar, dar un mejor servicio e innovar con los pasacalles que tiene, pero es que luego también participé de esa programación infantil que se hace a lo largo de la feria en nuestro centro histórico, en ese teatro de calle, con varias de las actividades que tiene también muy novedosa, o de introducir, como introdujimos hace 3 años, esos pasacalles que hacemos en la feria para dinamizarla, para animarla, que hacemos pasacalles para la gente joven, para los más pequeños y también para los más mayores, que se hicieron en pandemia, que tuvieron tan buen resultado y que estamos manteniendo y potenciando, y también es partícipe de esos pasacalles, o incluso cuando se montó la primera ludoteca en la feria, que se montaron varios años, también fue partícipe de esa ludoteca. Pero es que aparte ya no solamente con esa animación, no con esa participación, sino que también como hermano mayor de una de las cofradías de nuestra ciudad, de La Lágrima, bueno, pues casetero también, y así participé en montar caseta en nuestra feria. Yo creo que tiene una visión muy amplia a nivel profesional, a nivel familiar, y luego lo que le haya dado sus vivencias con su familia, con sus amigos, a lo largo de su vida, que ya te aseguro yo que son muchas, porque son gente de vivir muy intensamente todas las tradiciones. Fíjate tú qué casualidad, que precisamente con la cofradía de las lágrimas se va a dar la circunstancia de que este nombramiento viene en un momento quizás a lo mejor un pelín agridulce para él, porque en el mismo mes de septiembre dejará de ser ya hermano mayor de la cofradía de las lágrimas. Pues oye, deja de ser hermano mayor, pero es pregonero de la feria de San Miguel. Aquí no suelta la responsabilidad no va a soltar. Y ya te digo que aunque suerte deja de ser hermano mayor, conociéndolo, seguirá involucrado, seguirá el cañón en las lágrimas y en cualquier actividad que se le reclame, porque es una persona muy entregada a todo. Desde aquí, bueno, por supuesto que evidentemente tendremos en imágenes y tendremos en nuestro estudio, o lo intentaremos lo más rápidamente posible, a Rafa Carvajal para que nos cuente un poquito sensaciones, pero tenemos que hablar de otro gran uvetense también, porque lo tenemos que decir así. Seguimos dentro de los 300. Yo creo que este año la Feria de San Miguel está ambientada en Esparta. Sí, sí, sí. Es la tercera parte de la película. Es la total, los 300 uvetenses. 303. Ahí está, ahí está. El retorno, ¿no? Dentro de esa programación del cine de verano, yo creo que la vamos a posponer hasta... Ahí está, ahí está. En el cine de verano podríais poner la película de 300. Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que... No, la verdad que si de algo nos sentimos muy orgullosos en la ciudad de Úbeda, lo hemos dicho siempre, yo lo he manifestado siempre en todas, a nuestros ciudadanos, a nuestra gente, a nuestros colectivos sociales, a nuestros colectivos culturales, que hacen que la ciudad tenga una vida y una riqueza muy importante en todo, durante los 365 días del año, en su programación y en todas las cosas que se realizan, porque es que detrás de todos esos colectivos hay personas, y esas personas le ponen mucho amor, mucha pasión, le ponen mucho trabajo y mucha dedicación, siempre de forma desinteresada, a todas nuestras actividades y a todas nuestras tradiciones. No hace que por eso seamos tan ricos culturalmente y sentirnos muy orgullosos de ser esa capital cultural de la provincia y de Andalucía. Por eso, porque tenemos mucha gente detrás trabajando, no solamente, evidentemente, de la mano del ayuntamiento, ¿no? Y esos 300 que están en todo,
300, 303, que están en todas las cosas. Bueno, pues se encuentra Rafa Carvajal y se encuentra Manuel García Villacañá, que es la persona a la que se le ha encargado el cartel de nuestra próxima feria y fiesta de San Miguel, que yo creo que va a plasmar como nadie. Esa pasión de la que tú hablabas se le nota perfectamente en todo el trabajo que desempeña, sí. Porque es verdad que a lo mejor pensamos en Manuel García Villacañas y lo primero que se nos viene a la cabeza es un retrato de una estampa de Semana Santa, de un paso por cualquier esquina, por cualquier calle, pero los trazos Abuela Pluma que ha hecho de los conciertos del Festival Internacional de Música de la Ciudad de Úbeda, eso me parece una auténtica maravilla, vamos. O sea, es atestiguar, ¿no?, el tránsito de una edición de forma viva, es de un talento impresionante. Sí, tiene una capacidad, esa capacidad artística que tiene, esa capacidad de imaginar, de plasmar de forma muy 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 directa, muy evidente. Sí, es la Abuela Pluma, sí, 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 todo lo que está sucediendo te hace porque, bueno, que sea un artistazo de primer nivel, como bien decías tú, vinculado mucho, parece, a ese nivel de Semana Santa, pero bueno, está muy vinculado a la tradición, ha pintado mucho, ha sido muy partícipe con el Festival de Música Internacional de Música y Danza, muy partícipe también en la romería, ha pintado también mucho parte de nuestro patrimonio monumental. La exposición Salvator Mundi, sin ir más lejos, de las pasadas Navidades, que eso, una auténtica gozada también. Correcto, entonces él ha sido una persona pues, que ha sido muy de Úbeda, que ha plasmado mucho la ciudad. Entonces, por lo cual, por eso, cuando propusimos desde el equipo de gobierno a este artista para que plasmara, bueno, estábamos totalmente convencidos de que iba a ser unánime. Sí, 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 una respuesta unánime. Y que iba a ser un artista que iba a plasmar de una forma magnífica y maravillosa lo que significa, el significado que tiene propiamente la Feria y Fiesta de San Miguel para él como artista, porque al final tiene que ser una retroproyección muy personal de lo que a él, de su vivencia, de su experiencia y de lo que representa, pero que seguramente nos vamos a sentir muy identificados todos los ubetenses. Es verdad que a todos los artistas se le ve precisamente eso, cómo plasman su visión sobre ciertos temas, pero es verdad que eso es un santo y seña de la obra artística de Manuel García Villacaña. Otra cosa no, pero desde luego que tenemos la certeza segura, Jero, de que vamos a contemplar la visión de Manuel García Villacaña sobre la Feria de San Miguel. Eso sí. Está más claro que el agua. Sí, sí. Yo creo que cuando lo veamos ese cartel, que será primero de septiembre, cuando haga la entrega y hagamos la presentación a toda la ciudadanía, yo creo que vamos a ver ese interior de Manuel García Villacaña, de ver el interior de lo que le representa a la Feria, porque como bien decías, cada dibujo que hace se le ve, ¿no? Se le ve mucho porque es que transmite todos sus sentimientos de una forma muy especial y de una forma muy, muy viva, ¿no? Muy directa, ¿no? Es un profesional magnífico, un artista de primer nivel y que hace poco garante y sentirnos orgullosos de esa decisión que se tomó hace unos años de encargar a todos los artistas de nuestra ciudad, que tenemos muchos de muy buena calidad, este cartel tan importante como es de la Feria y Fiestas de San Miguel, de nuestra feria, encargarle porque lo que estamos teniendo es un patrimonio artístico fundamental con los carteles, claro que sí. Yo creo que con esa exposición que muchas veces hacemos de los carteles, vemos realmente pues lo que le representa a cada uno de los artistas en la Feria y Fiestas de San Miguel, a cada uno de ellos, pero estamos teniendo obras de arte inmersas que yo creo que en muy corto periodo de tiempo bueno, pues se van a mirar mucho más. Yo creo que la sensación, Jero, que nos deja esta noticia de estos dos nombramientos es que es imposible que no sea grata. Sí. Es una sensación, la verdad, que muy de tener un detalle con dos personas que, como decíamos, se echan a la mochila y en sus espaldas la responsabilidad también de dotar de contenido a la ciudad en definitiva. O sea que sí. La decisión yo creo que también para vosotros entiendo que deja muy buen sabor de boca. Sí, yo creo que además si se trasladó y se habló en la propia comisión, que ya que nos pongamos de acuerdo todos los políticos en algo, ya es difícil. Ya un mérito, no, pero estas son de las cosas bonitas que gusta hablarlas, debatirlas y consensuarlas, bueno. Y no ha tenido ninguna, pero yo creo que también va a caer muy bien, porque son gente muy de la calle, gente de estar muy con todo el mundo, de estar en todos los participando en todas las actividades, y yo creo que va a caer muy bien a toda la ciudadanía, claro que y sí. Que esperemos que tanto el pregón
que nos va a sorprender, como ese cartel que nos haga Manuel, bueno, pues va a ser grato para todo el mundo. Pues Jero, muchísimas gracias como siempre por atendernos tan amablemente, y nosotros lo que vamos a hacer evidentemente es despedir esta entrevista como no puede ser de otra manera, deseando muchísima suerte a Rafael Carvajal de un lado y a Manuel García Villacañas de otro, y la enhorabuena también por este nombramiento, y a ver con qué nos sorprenden y con qué nos deleitan. Sí, sí, vamos, yo estoy muy ansioso. Yo la verdad expectativas que no, hay, ¿eh? Expectativas hay, y yo creo que se van a cubrir, ¿no? Ya mismo empezaremos, claro que sí, empezaremos a fijar fechas de presentación, fechas de elaboración del pregón, a ver también qué preparativo necesita, pues siempre desde el área de festejo brindamos todo lo que tenemos para que el desarrollo del pregón sea lo mejor posible, y con Manuel lo mismo, todas las facilidades posibles que se le den para la elaboración del cartel, ahí las tenemos. Yo creo que las van a cubrir, y yo creo que tenemos ya lo mismo que tenemos ganas de vivir y disfrutar la feria, yo creo que también tenemos ganas de que llegue ese pregón y esa presentación del cartel. Desde luego que sí, deseando estamos. Jero, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros.